Cuando sientes que tu vida no tenía sentido por los, por lo que te decían, tenías 11, ya 12 años. 11. 11. Antes de que les contaras a tus papás, ¿no entró en tu cabeza la idea de quitarte la vida? En ese momento hubo 2 días que sí. Hubo 2 días en los que, gracias a Dios, nunca cometí ninguna acción, pero yo dije, puede que, yo decía, puede que sí, puede que la siguiente semana, puede que sí, tal vez sí, si es que no mejora esto, pues sí. Y como te digo, como ya era una cárcel psicológica, un día te trataban bien y un día te trataban mal, entonces buscando la aprobación, cada decías tú, a ver si es, a ver si hoy sí, a ver si hoy sí les caigo bien. Entonces, pero sí hubo días en los que yo decía, oh, ya mejor no salgo, ya mejor me voy. Decía yo, mejor me voy de este mundo. Decía Dios, pues ya, ya llévame, pues si no sirvo para nada, ¿para qué estoy aquí? ¿Verdad? Pero atentar contra tu vida no. No, no atenté contra mi vida porque yo, muy abajito en mi corazón, yo sabía que tenía más que lograr, tenía más que decir. Y gracias a mis papás, que mis papás, aunque nunca les conté, siempre sabían que había algo. Siempre como que tenían eso. Entonces, mis papás, la verdad, han sido muy buenos padres y siempre me han dicho, es que tú eres para más, tú todavía tienes mucho por delante. Entonces, gracias a Dios, mientras que yo estaba en Acábatelo, me dan mi beca. Entonces yo digo, ok, vamos a esperar 6, 7 meses en lo que gano, en lo que me voy a estudiar al extranjero. Entonces yo decía, a ver si en estos 6, 7 meses me gano el corazón de Raúl Ramos. A ver si en estos 6, 7 meses le caigo bien a mis compañeros. A ver si, pero no, nunca pasó. No, ¿no le dijiste nunca a su novia en ese entonces, ahora esposa, de que te trataba así? ¿O ella también veía y Ah, no? ella también veía, sí, pero no, nadie decía nada. Muchos veían, pero nadie ¿Con dijo nada. Mario no te acercaste? Mario, mira, Mario también me trató muy bien, pero no, nunca dijo nada. No, nadie nunca me defendió. Neta, nunca fue. No. Que pues tal vez sí le decían, ay, Raúl, no le digas, es un niño. O sea, sí decía mínimo. Sí, de que, ay, no le digas eso, no le cuentes de eso, porque Raúl Ramos era muy abierto en el tema sexual. Era un problema, es un problema. Sí, yo, sí, no soy psicólogo, pero si yo fuera psicólogo lo veo como un problema porque todos los días me hablaba de lo mismo. Cuando decides salirte de Acábatelo, se los dices a tus papás y ahí lanzas la bomba de me está pasando esto. Sí, yo ese día, hubo un día en el que estábamos en el camerino y ya no me acuerdo ni qué es lo que dijo Raúl Ramos, pero fue algo muy fuerte. Yo me acuerdo que dije, ya es suficiente, ya, ya no puedo más. Entonces yo dije, no, lo dejé hablando. Yo me acuerdo que lo dejé hablando porque él estaba con un tema, pero yo en mi mente dije, ya, no, no necesito esto. Dije, ¿por qué esto? Porque esto, mi mente y mi corazón dijo, ya no, no tiene sentido que estés aquí en el programa. Vete. Entonces yo le marqué a mi papá y le dije, papá, es que he estado sufriendo de esto y de esto y de esto, y la verdad, por favor, ven y recógeme. Ya, sácame, porque yo ya no vuelvo a venir a este programa nunca más. Le dije, ya no vuelvo a venir. Y mi papá, la verdad, mi papá es una, y aquí honestamente, mi papá es una persona de muy enojona, una persona que cuando se enoja físicamente no se controla. No, mi papá llegó a destruir al que sea, o sea, llegó con el guardia, yo me acuerdo que llegó a pelearse con el guardia. Pobrecito el guardia, le ofrezco una disculpa, pero llegó y iba a sobre Raúl Ramos, iba a ¿Pero ya le habías dicho ya le eso? había dicho lo poquito que le dije era ya. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento yo le dije a mi papá, papá, la verdad, mira, ya me voy en unas semanas, ya esto ya se va a terminar. Le dije, no ganas nada en demandar, porque yo lo que quiero es olvidar esto. Entonces, no ganas nada en demandar, mejor ya aquí lo dejamos.